especial. Vamos al occidente del país, Santiago López. Se registra un fuerte accidente a esta hora. Santiago, adelante. Este es en efecto, compañeros, en estudio, auditorio de Hable Como Hable, en este momento en la carretera internacional CA4. Hace algunos momentos habíamos anunciado que se había ido una rastra contenedor y ahora es este camión, ¿ves? Pesado camión. Primero fue una rastra que venía de Guatemala. Ahora es un camión que viene de El Salvador. Usted es el guardia de seguridad, amigo, de este pesado camión. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Usted venía? No, se le fueron los frenos. ¿Usted venía ahí? Sí. Pero es que venía muy jalado, ¿no? No, ya los frenos se le empezaron a fallar cuando ya veníamos casi a mitad de la... Tremendo, ¿eh? Entonces... pero también ustedes dos. No, gracias a Dios todo... ¿Sí? No, no pasó nada. Sí. ¿No tiene golpes ni nada? No, golpes no, gracias a Dios no. No, también está bien, no le pasó nada. Él, al no poderse controlar, tuvo que pegar allá con aquella unidad, entonces... O sea que primero pegó con aquella rastra. Sí, con la que está allá. Y luego se fue al guindo, ¿no? Y luego se impactó abajo. Hernández Álvarez. ¿De aquí de Honduras, verdad? Sí, Bueno, esta es una empresa de seguridad que funciona acá, compañeros auditores. Ya está la policía de tránsito aquí, ¿ves? Supervisando qué fue lo que sucedió. Y lo que ha pasado es que este camión se fue al guindo. Perdió el control en la parte de arriba y se ha ido a esta hondonada, exactamente donde hace pocos minutos, hace pocas horas, se había ido otra rastra que está allá al fondo. Ni habían terminado, o ni han terminado tan siquiera de sacar el material de aquella rastra, cuando ya se fue otro pesado camión. Aquella venía de Guatemala y esta de El Salvador. Así están los accidentes de tránsito. Algo hay que hacer en esta peligrosa curva, conocida como la curva de los hornos. Hay conductores que le llaman la curva del diablo, porque esta curva ha generado una enorme cantidad de accidentes. Gracias a Dios los muchachos estaban allá, no fue allá el accidente. Ustedes tenían trabajando los muchachos, ¿verdad? Recogiendo todo este material. Hermano, gracias a Dios no pasó más adelante. No, ahí estamos, ahí gracias a Dios no llegó a más, ¿verdad? Ahí quedó. Óigame, le hubiera caído de gorrito a los muchachos allá. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí, pero gracias a Dios no pasó a mayor cosa. Qué tremenda esta curva. Sí. Dos accidentes en menos de 2 horas. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, Méndez. Ahí está. Gracias. Bueno, tremendo. Compañeros, auditorio, así está esta situación en el occidente del país. Segundo accidente en menos de 2 horas, en menos de 48, en menos de 2 horas. Mire, un pesado camión. Si no hay consultas con este informe, yo soy Santiago López. Regresamos a los estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenas tardes. Gracias, Santiago.